Doncs molt bé, senyores i senyors, dones al dia, com tots els dilluns. Avui ens acompanya la senyora Carmen de Tienda. Carmen, querida, buenos días. Buenos días, Toni. I bienvenida. Carina Mejías, bon dia. Bon dia. Benvinguda. Molt bé. Maite Fandó, regidora d'Unió, benvinguda, Maite. No, Convergència. Convergència? Bueno, jo sempre dic Convergència i Unió. Ah, vale, sí. Bon dia, benvinguda. Muy buenos días. El estado de salud también de Ciudadanos, trabajando y mucho, ¿no? Pensando y mucho. En el mes de noviembre. Realmente, además, hemos salido en un trabajo que ha salido publicado recientemente como los más trabajadores del Parlamento, lo cual me llena de orgullo, debo decir. Y ahí estamos, peleando mucho. Pues bienvenida, como decía, buenos días, querida Ángeles. Maite Fandós, no hi ha cap dubte que en Zapatero està acabat totalment. Si no hi ha eleccions anticipades, això anirem a la ruïna total, però a més amb molts més presidents. Però jo també et volia preguntar, Maite, jo noto també molt nerviós el tripartit, però especialment noto molt nerviós els socialistes. El senyor Castells està molt nerviós, no tan sol per el que succeeix dintre del Parlament, sinó per coses, diguéssim, personals, que ja veurem com acabaran per ell. El senyor Montilla es troba com sempre, no?, diguéssim, manejado pel tripartit, manipulat pel tripartit, amenaçat pel tripartit, m'entens? I moltes coses més. Per tant, un canvi també, el que dèiem abans, té que haver-hi un canvi a Catalunya, cuidado, que tampoc vol dir que si vosaltres, el poble ho decideix i vosaltres maneu, ho tindreu fàcil per sortir de... Perquè la situació econòmica és la que és, això és cert. Home, és evident que Catalunya necessita un canvi i és evident que el necessita urgentment, perquè cada dia ho veiem més, que les coses estan aturades, que no saben per on anar-se, que entre els del tripartit es discuteixen, no sé si hi ha coses sota les catifes o no, però el que és segur és que estan molt preocupats perquè ells veuen que és l'única cosa que els queda. A part de la pregunta, m'ha gustat moltíssim, és que la majoria de vegades, actualment, el primer que pensen tots els partits polítics, i no és que ho facin amb mala intenció, tenim que col·locar aquest a d'on el col·loquem. I això sí que tenia que col·locar. La Teresa Fernández de la Vega estava empadronada... Jo crec que no és mal empadronada. Mal empadronada, en València, no? Bueno, pues, como bien se ha comentado antes, yo creo que todos los catalanes estamos en una situación esperanzados por el cambio, ¿no? Yo creo que todos estamos deseando que se acabe esta especie de situación de languidecer de la legislatura. Això que estava dient, qui té que decidir és el poble, i el poble està escoltant i el poble decidirà. I és evident que no és agradable ni és lo deseable que Europa tenga que intervenir a Espanya, però si tiene que intervenir és el resultado d'una mala gestió econòmica per part del gobierno socialista. Lo que va a aprovar el gobierno, el decreto que va a aprovar el gobierno el próximo miércoles, evidentemente, yo estoy de acuerdo con el señor Duran Lleida, es un verdadero desastre. Qué casualidad que sea el próximo miércoles, querida Ángeles, día 16, que juega la selección española, y por lo tanto lo que están pensando muchos políticos, es decir, se van a olvidar de las cosas, el pueblo se olvida, juega la roja y se creen que vamos a chuparnos el dedo durante un mes, tal como están las cosas. Sobre esta película que estamos hoy viendo, ¿cuál es la opinión, Ángeles, que se nos termina el tiempo? Bueno, aquí es que hay varias vertientes dentro del mismo enfoque. Y el primero es, si no quieres que el gobierno siga por esas líneas, no lo apoyes en los presupuestos generales del Estado y no te abstengas en votaciones, ¿no? Y con eso provocas cambios. Pero es que además hay otra cosa, el tema de la reforma laboral, del cual tenemos solamente pinceladas, porque no sabemos exactamente qué es lo que quieren. Estaban hablando de unas reducciones de 20 días en motivo de despido procedente. Bueno, a ver, estas cosas ya están. El modelo alemán, que se dice que tú puedes tener un trabajador a media jornada y la otra media jornada la paga lo que es el INEM o el SOC, ya está. Tú puedes tener en una empresa un ERE, una reducción de empleo a media jornada, en el que el trabajador te viene solamente 4 horas por la mañana, las otras 4 horas de la tarde se las paga lo que es el INEM. O sea, eso ya existe ahora mismo. O sea que o se aplica poco o no se explica que existe. Entonces, la reforma laboral se tiene que hacer, se tiene que hacer muchísima más profundidad, pero la reforma laboral no servirá absolutamente de nada si no dejamos de despilfarrar dinero como se está despilfarrando en todas y cada una de las administraciones del Estado. Pues mira, Ángeles, los que no tienen problema, parece ser, claro, que tienen subvenciones más que importantes, son los sindicatos. En las últimas horas, queridas mías, los sindicatos van a aumentar el sueldo a sus empleados, a sus dirigentes, etcétera, etcétera. O sea, que los que tienen más cara dura realmente no tienen problemas ni tienen que... Pero esto se acaba eliminando las subvenciones a los sindicatos. Está claro, Toni.
después deja de subvencionar a unos a este tipo de sindicatos y tendrán que acabar por reducirse el sueldo. Fuera de tiempo, Carmen, Carina, a esto y a cualquier otro. Bueno, está claro, Carmen, después de la última Carmen de huelga. Tienda, Karina Mejías, Ángeles Ribes, Maite Fandós. Muchas gracias, estimadas. Muchas gracias. Doncs molt bé, senyores i senyors. Ha passat el temps ràpid, eh? Bona tarda, Catalunya.